hace 8 días hablábamos y reportábamos la desaparición del exdiputado Bracamonte y la exsecretaria de Violencia y Explotación Sexual, Esbet, la licenciada Zubillaga. Hoy le damos seguimiento, pero recuerde usted que el viernes se reportó entonces la ubicación de los cuerpos sin vida de estas dos personas. Le damos seguimiento a la investigación, Alejandra, y por eso hoy es nuestro tema. Así es, Sandy. Juan Víctor Castillo ha recabado algunas evidencias que puede dar con los responsables de este crimen que ha sido muy misterioso. Estamos tras las investigaciones y, por supuesto, daremos a conocer los resultados. En este momento, Juan Víctor nos acompaña para presentar lo que él ha encontrado hasta este día. Juan Víctor, adelante. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Le damos seguimiento al... la desaparición de una pareja de esposos, posterior muerte de ambos 4 días después. Nos referimos específicamente a los exfuncionarios Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, de 53 años, y su esposa Zulma Bianca Zubillaga Dubón, de 49 años. Estamos viendo en pantalla, estas imágenes fueron difundidas por familiares el lunes 3 de diciembre del presente año a través de redes sociales. Como lo que comentaste, Sandy, acá trabajamos, hablamos del tema en relación a la desaparición de ambos. Se le dio seguimiento al caso y se logró confirmar 4 días después, en la séptima avenida, 15 calle, zona 10 de la capital. Se localiza estacionado sobre la séptima avenida el vehículo Volkswagen rojo particular 095GHK, que le pertenece a la exfuncionaria Zulma Bianca Zubillaga Dubón. De inmediato el Ministerio Público procesa la escena y logra embalar evidencia importante. Dentro de las evidencias logra incautar un revólver calibre .38, con 4 balas y 2 casquillos en el tambor. Esta arma no está registrada y fue localizada en los pies del cuerpo sin vida del exdiputado Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, de 53 años. Según se presume, fue el arma que se utilizó para ambas muertes. Se sabe que durante el procesamiento de la escena también se incautó este documento de identificación de colegiado número 4213, donde certifica la abogada y notaria Zulma Bianca Zubillaga Dubón. Este es incluso el revólver calibre .38 que fue incautado. Esto es importante, esta fotografía muestra 4 balas y, si te percatas, Sandy, Alejandra y televidentes, 2 casquillos, es decir, 2 fueron utilizados para aparentemente la muerte de ambos, tanto de Joaquín Humberto como de su esposa Zulma Bianca. Este es el documento de abogada y notaria de Zulma Bianca Zubillaga Dubón. ¿Qué se sabe al momento? Logramos darle seguimiento al caso. Tuvimos acceso al expediente primario de investigación, como de esta manera primario, porque aún se está en desarrollo el tema de proceso de análisis de evidencia. Lo interesante era obtener las imágenes que podrían citar a ambos en la escena, en la zona 10 de la capital, y obtuvimos algo importante, los fotogramas que muestran claramente. Esta es la primera imagen. Si te percates, en la parte superior del lado izquierdo, indica la fecha y horario. El 3 de diciembre del 2018, 11 horas con 51 minutos, muestra que el carro rojo Volkswagen llega al lugar. La segunda imagen muestra claramente cómo aparece el exdiputado Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, de 53 años, se acerca al automotor Volkswagen rojo. Hay una serie de imágenes, muestran claramente a las dos personas. Hay un interesante fotograma que fue el que me llamó mucho la atención, Alejandra y Sandy, que es a las 12:03. Ambos aparecen en la imagen cruzando la calle. Según el reporte de los investigadores que llevan el caso, tanto del MP como de la policía, ambos se dirigieron hacia la 15 calle 7-37 zona 10, la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería Las Margaritas. ¿Por qué razón? La exfuncionaria Zulma Bianca se dirigió a recibir un título como chef, porque un día antes se graduó, es decir, el día domingo se graduó como chef profesional, y el lunes en horas de la tarde recibiría el título. Lo acompañó su esposo Bracamonte, según lo que pudimos observar en los fotogramas, cuando ellos descienden del automotor y se dirigen al lugar. También el fotograma muestra cómo ambos retornan a eso de las 3 horas al lugar donde se encontraba parqueado el vehículo Volkswagen rojo.
en la Séptima Avenida y 15 Calle Zona 10 de la capital. También es importante resaltar que muestra claramente cómo la exfuncionaria Zulma Bianca subía a Gadubón, le hace un llamado a su esposo para que se acerque al automotor. Esta imagen es cuando se dirigen a la Escuela Superior de Gastronomía, fue a las 12 del mediodía con 3 minutos de ese 3 de diciembre cuando fueron reportados desaparecidos. Acá los fija claramente, están de espaldas, están cruzando la calle y habían abandonado el automotor Volkswagen rojo. Se dirigen específicamente a la 15 calle 737, estuvieron varias horas en el lugar y retornan nuevamente al vehículo. Según la información ya plenamente confirmada por el análisis de estas imágenes, ambos abordaron el automotor a las 3 de la tarde con 30 minutos. El vehículo queda parqueado en el lugar y no se reportó ningún tipo de movimiento del automotor. ¿Qué ocurrió dentro del carro? Es interesante también cómo el informe del INACIP podría determinar una sospecha de los investigadores, ya que la exfuncionaria Zulma Zubillaga no tenía lo que le conocen como el tatuaje, la seña de pólvora del impacto de bala en el cuello del lado derecho. Esto significa que al momento de disparar se realizó a una distancia bastante larga del cuerpo de la exfuncionaria. Y el exdiputado Bracamonte tenía el tatuaje en el pecho, es decir, el arma que utilizó para el posible suicidio, lo acercó el cañón al pecho y dispara, pero es una versión que al momento las autoridades investigan, posible femicidio y posterior suicidio. Es una versión, pero la situación será esclarecida durante el desarrollo de las investigaciones. Juan Víctor, a lo largo de estos fotogramas que tú has traído en este momento y que la población lo está viendo de primera mano porque es una investigación exclusiva la que tú nos presentas, en ningún momento aparece una tercera persona, en todos están ellos dos y siempre estuvieron juntos, en ningún momento se separan, ellos siempre estuvieron juntos. ¿Qué nos indica esto? Ellos llegan a las 11 de la mañana con 51 minutos a bordo del carro rojo. Este fotograma muestra claramente cuando el vehículo ya está parqueado, Alejandra, a eso de las 11 de la mañana con 52 minutos de la misma fecha, el 3 de diciembre. Acá está el fotograma, este es importante porque ya están abajo del automotor, están dialogando frente al vehículo minutos antes de dirigirse hacia la Escuela de Gastronomía a recibir el título de la exfuncionaria. El reel de este video dura varias horas. Desde las 11 de la mañana, cuando ellos aparecen en la escena, en la Séptima Avenida y 15 Calle Zona 10, hasta las 6 de la tarde. Ellos desaparecen, se presume, ingresan al vehículo a las 3:30 de la tarde. Es decir, ya no se muestra, las imágenes ya no muestran a ambos en la calle. Probablemente abordaron el automotor porque ahí fueron localizados 4 días después sin vida. Curiosamente, si te percatas, el exfuncionario en esta imagen va hablando por teléfono. Ya no aparece la exfuncionaria, posiblemente ya está dentro del automotor. Es una versión porque fue analizado por parte de los expertos. Este carro muestra claramente cuando ellos ya están llegando y se están parqueando entre el vehículo blanco y otro automotor que está en la parte de atrás, específicamente a las 11 de la mañana con 52 minutos del 3 de diciembre. No hay una tercera persona. Juan Víctor, la teoría es entonces, llegaron este 3 de diciembre a este punto, luego se van y regresan. ¿Eso es lo que apunta a la investigación o cómo? Porque la verdad es que me surge la duda. Según los datos que al momento manejan los investigadores, incluso aquí tenemos el expediente de investigación, ellos han manifestado que sobre la quinta calle 484 con Leona del Campo, zona 14, ambos salen de un apartamento que era de su propiedad, reitero, en la colonia del Campo, zona 14 de la capital. Fue incluso donde la hija los reportó de desaparecidos el lunes 3 de diciembre. Ambos se dirigen a bordo del único vehículo que estamos viendo en pantalla, el Volkswagen rojo. Se separan supuestamente a realizar unas diligencias. Una hora después se vuelven a juntar en un sector de la zona 14 y porque le iban a entregar el título como chef a la exfuncionaria Zulma, se va junto a su esposo hacia la zona 10 capitalina. Se estacionan, buscan el parqueo más cómodo en el lugar muy cercano donde fueron localizados sin vida. Por eso es que llegaron a la zona 10 de la capital a recoger ese título de chef, porque un día antes ella se graduó de chef profesional. Por eso llegaron a ese lugar. Juan Víctor, y al volver ellos, ella sí llevaba el título en la mano. Sí se logra observar si ella llevaba este documento en la mano y si precisamente fue a eso a lo que ellos llegaron a esta dirección.
Eso... Sí se ve el documento porque ella sí sale con las manos vacías, un título, evidentemente lo tienes que ver, no hay títulos pequeños sí. o de bolsillo, sino que en determinado momento se tuvo que ver que uno de los dos llevara el documento en las manos. ¿Se ve? No. Si te percatas en uno de los fotogramas que ella está recostada en el vehículo rojo, incluso haciéndole un llamado probablemente a su esposo para que regrese el automotor, no tiene nada en las manos. El esposo, el exdiputado, está hablando por teléfono. No hay ningún tipo de documento. La versión que dieron probablemente al momento los familiares es que ellos se dirigieron a este lugar a recoger el título. Los investigadores se abocaron a esta empresa de gastronomía en la zona 10, sobre siempre, sobre la séptima avenida, y les argumentaron que desconocían si ellos habían llegado, pero para los investigadores sí hicieron presencia en ese lugar, porque un día antes ella se graduó como chef, no tenía nada en las manos. Lo que sí se localizó en el vehículo fue una mochila, donde probablemente se ocultaba el arma de fuego, el revólver que se utilizó para probablemente la muerte de ambos. ¿En este sector fueron localizados los cuerpos, Juan Víctor, o qué proximidad hay? No, en ese lugar. Según las cámaras que tuvimos acceso, el día lunes llega el vehículo a las 11 de la mañana. De esa fecha, con ese horario, el automotor, según los investigadores, no se mueve del lugar. Ellos pierden presencia en las imágenes de las cámaras de seguridad en el entorno donde estaba el vehículo porque probablemente ingresan al vehículo. De ahí ya no se observa que descienden del automotor. Probablemente se quedaron adentro. ¿Qué ocurrió? Bueno, 4 días después fueron localizados sin vida. Juan Víctor, ¿qué dice la necropsia de el INACIF? Porque imagínate, para que hayan pasado 4 días que no se percaten, que la Policía Municipal de Tránsito, por ejemplo, no se percate también de la situación, que los vecinos no escuchen alguna detonación de arma de fuego. ¿Qué dice el informe médico forense del INACIF? Porque ¿cuánto tiempo también tenían los cuerpos de estar allí? Porque es demasiado sospechoso que pasen 4 días y que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Claro. En realidad hay algo que no cuadra aquí. Le consulté a las autoridades en referencia a tu duda, Sandy. Uh-huh. Argumentaron que al momento aún están en análisis los informes del INACIF en tema de balística, en tema del tatuaje. Se está en espera de estos informes porque pueden contribuir bastante en las investigaciones. ¿Qué ocurre con el arma de fuego? Se presume que el arma de fuego fue ocultada. Esto es una posible teoría. Por eso es importante lo que consultaba Sandy, los informes del INACIF. Probablemente el exdiputado Bracamonte consigue el revólver, lo oculta en una cartera muy pequeña y siempre la traslada con él, incluso la ingresa al vehículo. Y se presume que dentro del automotor utilizó este revólver para aparentemente el suicidio, porque le dispara a una larga distancia a su esposa. El impacto está específicamente en el lado del cuello, del lado derecho. No tiene, te reitero, el tema del tatuaje, no tiene una señal de pólvora, una quemada en la piel. Y él presenta un impacto de bala en el pecho muy cercano al corazón y este sí presenta el tatuaje. Estos informes aún se esperan porque serán vitales e importantes. Juan Víctor, 2 preguntas y finalizamos. Si ella no tenía el sello que tú mencionas, es porque él dispara a una larga distancia. Probablemente. Entonces no pudo ser dentro del vehículo, porque dentro del vehículo no existe la larga distancia. Estaban ellos muy cerca. Entonces en las cámaras se tuvo que haber visualizado el momento en el que él acciona el arma. Todo eso tuvo que haber quedado grabada. Esa una. Y dos, ¿por qué tardaron tanto en investigar la desaparición? Si ellos se encontraban en ese punto y no se movieron, era muy fácil localizarlos, Juan Víctor. Sigue siendo todo esto un misterio. El tema de qué ocurrió dentro del vehículo es la evidencia que se localiza, el revólver. Según los investigadores, el cuerpo fue localizado en el asiento del copiloto. Ella fue localizada en el asiento del conductor. La distancia que él utilizó, porque él era derecho, él utilizaba su mano derecha, probablemente una distancia lejana hacia el cuello de su esposa. Eso es una teoría, posible teoría. También es importante e indispensable recalcar que cuando él aparentemente activa el revólver, la salida de la bala la tiene en el asiento de la parte de atrás. La esposa no tiene salida de impacto de proyectil de arma de fuego, solamente él, que es en el sillón de la parte de atrás. Al final el casquillo queda en el asiento de atrás del vehículo. Todo esto fue embalado por el Ministerio Público. Y un dato también interesante que tuvimos acceso, el informe del Ministerio Público muestra claramente, lo vamos a proyectar en este momento, que el exdiputado Joaquín Humberto Bracamonte Márquez, este es el documento,
era investigado por la Fiscalía contra lavado de dinero por una suma millonaria que aparentemente movilizó con otras personas. La investigación inició en mayo del presente año y que él era una de las personas indicadas durante esta investigación. Y aparte de eso, según el Ministerio Público, tenía 6 denuncias, dentro de las que destaca hurto, robo, violación, entre otro tipo de delitos, desde el año 2009, según la información al momento preliminar. Fueron denuncias que recibió el Ministerio Público, pero recordarás, él fue diputado 2012-2016, gozaba de inmunidad. Pero bueno, es circunstancia que al momento las autoridades también lo forman parte, este documento de la investigación, para establecer si se trató de un femicidio, posterior suicidio o existió mano criminal. Gracias, Juan Víctor, por traernos todos estos detalles y esta evidencia también que las autoridades tienen para poder investigar este caso, que la verdad que todavía genera muchas dudas. Esta es la hipótesis que mantiene el Ministerio Público. Tendrán que evidenciar y demostrar entonces, aprobar esta hipótesis para de esta forma dar fin a esta investigación y sobre todo a esta situación que se ha registrado. Hay muchas dudas, hay algunas evidencias, algunas versiones que la verdad nos dejan aún con más dudas, pero serán las autoridades entonces las que deberán ahondar en la investigación. Muchísimas gracias, Juan Víctor. Y los fotogramas los presentamos, Andy, y concluyo con esto, para demostrar a la audiencia que tenía cierta duda. Ellos aparecen, porque así lo muestran las imágenes en la escena, en la zona 10 de la capital, el día lunes, cuando fueron reportados como desaparecidos. Ellos, las imágenes, pierden contacto con ambos cuando probablemente ingresan al vehículo a eso de las 3:30 de la tarde. Que, reitero siempre, esto que ocurrió dentro del automotor, en el momento está una duda bien fuerte que las autoridades tendrán que despejar durante el tema de investigación. Gracias, Juan Víctor. Excelente trabajo periodístico. Nos gustaría también conocer qué opina la población guatemalteca, cuál es la teoría que usted sostiene en relación a este crimen. Nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, @TN23Noticias. Nosotros continuamos conociendo otra información. Feliz noche, Juan Víctor. Gracias. Buenas noches.